Para mí la consolata es un segundo hogar. Para mí la consolata es un lugar donde aprendo todos los días, comparto con mis amigos y profesores y uno de los lugares donde, donde me comunico con Dios y María. La consolata es mi segunda familia. En una palabra que para mí podría describir la consolata es unión. Mi nombre es Paula Pineda y para mi colegio significa un lugar donde me desarrollo como persona, donde convivo con mis amigos y las cosas que aprendo me sirven para un futuro cercano. Para mí la consolata es una familia a la cual nos enseña valores, respeto y nos brinda su enseñanza para nuestra vida y nos brinda su apoyo también. Para mí, el Colegio de la Consolata es mi segundo hogar. Para mí, la Consolata es honestidad, respeto, tolerancia y entre muchos otros valores que me ayudan a crecer cada día como persona. Soy Sergio Andrés Bautista Clavijo, soy de grado cuarto. Para mí, el colegio es importante porque si no estuviera en un colegio, estuviera desubicado, no supiera nada sobre el mundo. Pero es un lugar maravilloso en donde el aprendizaje de los niños es fantástico. Cada día se aprenden nuevas cosas. Estoy agradecido por este colegio y por los profesores. Parte de la familia Gaitán Mendoza. La Consolata para nosotros es un lugar donde nos ayudan a formar a nuestras hijas para que sean mejores personas cada día. La Consolata es mi segundo hogar. En donde podemos compartir con nuestros profesores y estudiantes. Un lugar de paz y armonía en donde nos ayudan a construir nuestro futuro. Gracias. Gracias. Yo soy María Isabela Prado, es al grado cuarto. Hoy voy a explicar lo que a mí me gusta de mi colegio. Allá me siento como en casa. Me gusta estar allá porque también puedo celebrar muchas cosas y puedo estar con mis amigos. Allá en ese colegio me dan mucho amor y cariño. Los docentes explican muy bien y también los profesores. La directora es muy amable, nos explican muy bien. Y por eso les doy gracias por enseñarme todo eso. Gracias. Para mí la consolata es respeto. La consolata para mí significa familia y comprensión.